Buenas tardes. Vamos a ver. Okay. Entonces, antes de comenzar con lo que vamos a hacer hoy, primeramente vamos a... Tenemos 7 de diciembre. Esto está así. Está como pegada la aplicación. Vamos a ver. Vamos a lavar, a ver. Creo que ya regresó. Okay. Sí, ya está. Bien. Bien, entonces, un par de cosas que tenemos que acordar. Primero, fecha de examen. Tiene que ser sí o sí el jueves o el sábado. Así que supongo yo que lo mejor sería que quedar el sábado, que sería 11 de diciembre. Y pues posteriormente, para el día siguiente, debería de entregarse la tarea. Pues esto sería la tarea. ¿En qué horario, licenciado, el examen? Ok, el horario sí lo tendríamos que nosotros. Tendríamos que verlo con una encuesta. Pero puede ser durante... Trabajo el sábado y salgo hasta las 5, entonces por eso preguntaba. Entiendo, bueno, pues seguramente puede quedar en la noche, no habría problema en todo caso. Pero sí, podríamos hacer así. En eso creo que tendría dificultades porque mi licenciado de cálculo me dijo que posiblemente el sábado era el examen también y siempre lo hacen en la noche. Entonces, pero es que se me mezclan un poco las historias. Entonces, hay una persona que no puede temprano por trabajo y hay otra persona que no puede anoche por examen. Así es. Me parece que sí. Okay. Bueno, entonces la persona que no puede por examen lo puede hacer más temprano. Eso sería un caso particular. Ok, ahora con respecto a la tarea y con la modalidad de entrega.
los serían lo de los primeros capítulos, o capítulos 1, 2 y 3. Estos van a tener que presentarse en LaTeX. Bueno. Pero los capítulos 4 y 5, que son los últimos que hemos visto, ya para cerrar eso, pues lo mejor es que se entreguen hechos a mano por la cuestión o la premura del tiempo. No quedaría el chance de hacerlos a mano y luego pasarlos al LaTeX y los de los últimos capítulos. Entonces, esto que era de los primeros capítulos que ya estudiamos antes, pues estos sí los pediría así en LaTeX, y el resto, los últimos que estuvimos desarrollando, de los últimos capítulos que estuvimos desarrollando, se pedirían a mano. Y pues llega este capítulo 5 porque la teoría del examen va a llegar hasta el capítulo 5. Los últimos aspectos de la teoría o los últimos aspectos de contenido que vamos a ver para el examen. Entonces prácticamente van a tener miércoles y jueves libre para poder trabajar, y cualquier pregunta pues lo vamos abordando. Yo les respondo en la brevedad posible, de manera mucho más atenta de lo normal, para que vayan trabajando de forma consistente. Okay. Bien, entonces, bueno, sobre los casos particulares con los horarios y el día del examen, pues lo podemos resolver por aparte, ya en fuera de la clase. Y los pasos de la solución de los primeros ejercicios, pues pueden resumirse, pero no saltarse, que es diferente. Entonces, pues hay procedimientos que se saben, por ejemplo, procedimientos algebraicos, simplificaciones de sumas, restas, multiplicaciones, y eso que se pueden resumir, pero obviamente hay pasos esenciales de los ejercicios que son necesarios para el desarrollo o para la lectura del mismo, y pues eso sí se tiene que leer. Perfecto. Cualquier cosa, si alguien quiere salir de dudas, pues solo me manda una fotografía de cómo piensa simplificarlo o cómo piensa reducirlo, y pues yo le digo ahí falta o así está bien. Eso es por salir de dudas. Perfecto. Disculpe, licenciado, como sí. Yo vengo de tema ahorita, ya subí al campo. Bueno, por ejemplo, el capítulo 4 y 5 van a ser todos los ejercicios, o ya asignó usted cuál. En el campus ya subí la asignación de tarea, entonces ya ahí aparece por capítulo. Gracias. Y en el campus les tengo permitido para subir dos archivos, para que puedan subir el de LaTeX por un lado y el que lo hicieron a mano por otro. Entonces, en la misma tarea pueden subir dos archivos. Bien. Entonces, la reposición, que sería el nudo faltante aquí, tendría que hacerse el martes 14. Yo le estaría dando la calificación de todo el lunes, o incluso desde el mismo domingo, o sea, a faltantes de la tarea tal vez, pero el martes, pero el lunes sí ya estaría todo. Ok. Entonces, igual ahora los pondríamos de acuerdo. Y por último, la pizarra que les tengo pendiente con un ejemplo de factorización QR, como de hoy vamos a quedar pendientes con dos ejemplos más, pues entonces decidí que voy a hacer una sola pizarra con los tres ejemplos. Entonces, porque el de hoy probablemente lo hacemos, o el que vamos a hacer va a ser algo rápido. Entonces, una vez terminado la clase, luego voy a trabajar en subirles el ejercicio. Bueno, un ejercicio en el que vamos a hacer una factorización QR, que es donde involucre todos los pasos para que tengan una mejor referencia. Y los otros dos de hoy, que son otras dos maneras de cómo realizar factorizaciones QR. Y la primera de ellas es QR vía
Grant Schmidt, para resumir. Y es que resulta que nosotros podemos construir una factorización QR utilizando el procedimiento de ortogonalización y de hecho de ortonormalización de Gram-Schmidt. Entonces, ese proceso se resume como sigue. Entonces, sea A, bueno, hecho es un teorema porque está afirmando de que se puede escribir. Y el teorema es el 5.11 del libro. Con unas cuantas aclaraciones que no que deberían de hacerse. ¿Ok? Entonces, suponga que A es una matriz real de M por N con el rango de A igual a N. Esto trae implícito de que el tamaño de la matriz aquí M debe de ser mayor o igual que N. Porque si fuese menor, entonces tendríamos una lista de vectores linealmente independientes cuyo tamaño es mayor que el, perdón, es menor que la cantidad de vectores, lo cual ya conllevaría una contradicción. Entonces, intrínsecamente todo esto estamos trabajando que M es mayor o igual que N, es decir, que los vectores que los vectores que componen las columnas de A son más grandes o por lo menos son mayores o iguales en dimensión que la cantidad de vectores. Entonces, suponga esto y sean B1, B2, así hasta B sub N, el resultado de aplicar el proceso de Gram-Schmidt a las columnas a sub 0, a sub 1, a sub 2, perdón, a sub 1, media de sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n de A. Es decir, para tenerlo de forma explícita, que B sub 1 va a ser igual a A1, y de ahí B sub J va a ser igual a A sub J menos la sumatoria desde J igual 1 hasta, perdón, desde, sería aquí I igual 1 hasta J menos 1 de A sub J transpuesta por B sub I entre B sub I transpuesta por B sub I por el vector B sub I para J igual 2 hasta N. Entonces recuerden que aquí no estamos usando transpuesto conjugado porque sabemos que la matriz es real, así que simplificamos un poco esa notación. Bien, entonces teniendo esto, considere Q que sea igual a la siguiente matriz, Q1, Q2, hasta Qn, donde Q sub I o Q sub J, para usar el mismo índice, se define como B sub J entre la norma de B sub J. Es decir, es el vector normalizado. Para que tenga, o mejor dicho, para que para convertir los vectores B sub J, que son ortogonales, en vectores ortonormales. Entonces, considere esta matriz y R, que es la siguiente matriz. Entonces, en la entrada 1, 1 de R va a ir la norma de B1. De ahí, en la segunda columna de R, va a ir A2 transpuesta por Q2, perdón, Q1, y abajo
va a ir B2, la norma de B2, así, en la tercera columna, va a ir A transpuesta, perdón, A3 transpuesta por Q1, en la segunda va a ir A3 transpuesta por Q2, y en la tercera, la norma de 3. Y así sucesivamente, hasta tener en la penúltima columna A sub n menos 1 transpuesto por Q1 y en la última A sub n transpuesto por Q1. ¿Okay? De ahí A sub n menos 1 transpuesta Q2, A sub n transpuesta Q2. También n menos 1 transpuesta por Q3 sería aquí, A sub n transpuesta por Q3, para que se vaya notando el patrón que se va siguiendo. Básicamente, con cada columna que avanza, el A avanza en una unidad, y por cada fila que se de avance o que se que nos movamos hacia abajo, va aumentando el índice de Q. Entonces, aquí vamos a quedar con la norma de B sub n menos 1. Y en el último iría la norma de B sub n. Y justo aquí antes iría A sub n transpuesta por Q sub n menos 1. ¿Ok? Y en el resto de la matriz van a quedar ceros, porque R estamos construyéndola de tal forma que sea una matriz triangular superior. Entonces aquí van a haber puros ceros. Y por cierto, solo por cuestiones técnicas, vamos a agregarles un subíndice 1 y 1 aquí. No por nada en específico, no porque vayamos a hacer una iteración, simplemente para que cuadre con cómo lo escribimos en la última clase. Entonces, ven que de momento no hemos establecido ninguna proposición, no hemos dicho, no tenemos ninguna conclusión en el teorema, simplemente partimos de A, le aplicamos el proceso de Gram-Schmidt y luego formamos estas dos matrices. Bueno, la conclusión es que entonces, y no es una conclusión, aunque se vea corta, es bastante fuerte, A es igual a Q por R. Hemos dicho, esta es la única factorización QR de A. Correcto, esta factorización que estamos construyendo es única porque, como pueden observar, las entradas de la diagonal de la matriz triangular superior quedan quedan no negativas, por lo tanto la factorización QR es única. Esa es la factorización para la parte de única, y lo otro es bastante rápido también, porque lo de que A es igual a Q por R sale de esta, de despejar esta igualdad aquí para las columnas A sub J. Entonces, pero esta de aquí es, por cierto, solamente para aclararla o para aclarar la pregunta que se hizo. Esta es la factorización directamente. O sea, esto no me descompone una matriz, sino que directamente me la factoriza. Pero con esta factorización podemos construir una descomposición QR, simplemente agregando ceros aquí y completando la base de RN, de RM, mejor dicho, porque N es mayor o igual, en Q. Entonces, completando la base para RM hasta en Q, extenderíamos esta factorización a la descomposición. ¿Ok? Entonces vamos a demostrarlo. En sí, la demostración es bastante corta. Ya en la parte, una de las partes ya las dijimos, que es la parte de la unicidad. Sale por el último teorema que vimos antes. Entonces, verifiquemos sobre todo la parte de la igualdad. Entonces, vamos a ver.
Hay una pequeña revisión que tenemos que hacer aquí a la matriz Q, porque si bien es cierto, este proceso de Gram-Schmidt está garantizado por el hecho de que al ser las, bueno, lo podemos comentar rápidamente aquí. Notemos que Q está bien definida. Ya que como el rango de A es igual a N, entonces sus columnas son LI. Por tanto, forman una base. Para el rango de A, pero el rango de A como conjunto. Es decir, bueno, no recuerdo si la notación que utilizamos fue esta, pero esta es una de las típicas. Entonces, eso, la matriz Q genera una base para este conjunto de aquí, que es subconjunto de Rm. Entonces, por el proceso de Gram-Schmidt, nosotros podemos aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Porque las columnas de A forman una base, pero para el rango de A. Así que sí se puede aplicar para construir una base y que sea, pues, ortogonal. Ahora, hay otra cosa más que verificar para que Q esté bien definida, y es que esta matriz Q conlleva una división. Tenemos que asegurarnos con un pequeño argumento de que esta división no va a ser entre 0. Pero eso es rápido, porque como son una base, tienen que ser linealmente independientes, así que ninguno es 0. ¿Ok? Entonces, luego, como ningún B sub J puede ser 0, caso contrario no sería base, entonces Q sub J está bien definido. Para todos los J, J igual 1 hasta N. Y con eso se justifica de que Q está bien definida. ¿Ok? Y si Q está bien definida, entonces como aquí no hay ninguna división y los Q están bien, los Q sub J están bien definidos, pues la matriz R también está bien definida. Entonces, pues prácticamente lo que nos resta es verificar si esta multiplicación se cumple. Ahora veamos que A sub J, despejándolo de la igualdad de arriba, nos queda B sub J más la sumatoria de I igual 1 hasta J menos 1 de A sub J transpuesta por B sub I entre B sub I transpuesta por B sub I por el vector B sub I. Ok. Ahora, este B sub J lo vamos a despejar de esta igualdad de aquí. Entonces nos va a quedar la norma de B sub J por Q sub J. Y básicamente vamos a hacer lo mismo aquí. Ok. Entonces vamos a tener igual 1 hasta J menos 1. El A sub J no va a cambiar, pero este B de aquí sí se va a modificar porque
Vamos a ver. Vamos a hacer este paso sin hacer todas las expresiones algebraicas, debido a que lo puedo explicar así. De este B sub J va a salir Q sub J entre la norma de B sub J. O mejor dicho, por la norma de B sub J. Y de este va a salir otro. Entonces, en total vamos a tener de aquí arriba vamos a tener la norma de B sub J al cuadrado. Y aquí abajo van a salir otros dos. Entonces de aquí va a quedar Q sub J transpuesta. O bueno, sería Q sub I, ¿verdad? Q sub I transpuesta. Q sub I. Y aquí arriba también eran I. Solo hay que corregir esto. Ok, y de cada uno de estos va a salir una norma de B sub I al cuadrado, perdón, una norma de B sub I, como hay dos, entonces va a quedar al cuadrado. Entonces, esta norma al cuadrado se va a cancelar con esta de aquí. Y nos va a quedar solamente Q sub I entre Q sub I transpuesta por Q sub I por Q sub I aquí. Todas estas normas que iban multiplicando se cancelaron. Solo quedaron los Q. Ok, pero podemos hacer una simplificación más. De momento este B sub J lo voy a dejar así. Y recuerden que los Q al final de cuentas, la razón por la cual los dividimos entre esta norma era para normalizarlos. Así que el producto. Ok. Entonces, bien, este producto interior de acá abajo es igual a 1, así que nos quedamos solamente con A sub J transpuesta por Q sub I, y todo esto multiplicando al otro Q sub I. Para ir desde 1 hasta J menos 1. Ok. El siguiente paso. Es observar. Quiénes son. O dónde aparecen estos productos. A sub J por Q sub I. Y. Quién sería este B sub J. La norma de B sub J. En términos de R. Que es la matriz que nos interesa. Note que. B sub J. Es el elemento RJJ. Y B, la norma de B1 es R11, la norma de B2 es R22, y así. Entonces, de este primer término tenemos RJJ por el vector Q sub J. Más, si ahora tenemos esta sumatoria, desde igual 1 hasta J menos 1, y este producto. A sub J por Q sub I. Como les dije. Básicamente el índice de la sub J. O mejor dicho el índice de la A. Representa el número de columna. Y el índice de la Q. Termina representando el número de fila. Entonces. Básicamente. Esto sería. Este producto de aquí sería. R sub IJ. Multiplicado por el vector Q sub I. Vea que con esta nueva notación, pues prácticamente este término puede ingresar a la sumatoria. Y tenemos la sumatoria desde I igual 1 hasta J, de R sub IJ por Q sub I. No, la A sub J no lleva las filas. De nuevo, aquí en la matriz R, el índice A va contando el número de columna aquí. Listo.
Bien, entonces, resulta que esto no es otra cosa que representar de forma por bloques el siguiente producto. A ver. También. Cambiando. Sería así. Sería solamente el vector Q sub i. A ver, vamos a ver, es así. Si está la suma de los Q sub i, entonces es Q1, Q2, hasta Q sub j, por R sub i1, a ver, no, R sub 1j, R sub 2j, así hasta RJJ. Ok, y si lo extendemos un poquito, este A sub j no es otra cosa que Q1, Q2, hasta Qj, y de ahí nosotros agregamos Q sub j más 1 hasta Q sub n, pero para agregarlo sí que el producto se mantenga el mismo, pues lo que tenemos que agregar abajo de el RJJ son ceros. Pero pues al final de cuentas toda la matriz de la izquierda o todo lo que quedó a la izquierda es la matriz Q y lo de la derecha es, vamos a llamarle R sub J, que es la jdécima columna de R. Lo cual esto implica de que la matriz A, bueno, esto es Q1 y solo le voy a llamar RJ, pero es R1, la columna 1 de RJ. Y pues esto lo que implica es que si columna por columna son lo mismo, entonces, A termina siendo igual a Q1 por R1. Y para verlo aún más claro, simplemente recordemos que K por R, perdón, Q por R, Q1 por R1, uno lo puede ver como Q multiplicando a multiplicándolo a R1 de esta forma. R1. Voy a llamarlo así mejor. R1, R2. Así hasta RN. ¿Okay? Y pues este producto uno lo puede escribir así. Q por R1. Aunque bueno, aquí hay un problema con la notación. Déjenme ponerle mejor un gorrito a estos. Sí. Luego Q por R2 hasta Q por RN. Y lo que estamos haciendo es comparar la matriz A con cada uno de estos. Porque vimos cómo A1, A2, así hasta A sub J. Bueno, de hecho hasta A sub N. Entonces, en lo que acabamos de comprobar arriba, es antes de esta conclusión, lo que comprobamos es que A sub J es igual a este producto de aquí, y este producto es exactamente la columna J de este producto de aquí. Por cierto, es Q1 en todos estos. Entonces, lo que comprobamos es que la jdécima columna de esta matriz es igual a la jdécima columna de la matriz A. Por lo tanto, las matrices tienen que ser iguales y de ahí sale esta conclusión. Y lo de que es única es por lo de antes. Como todas las entradas de R son, bueno, de hecho son mayores estrictamente que cero, son positivas, porque los vectores B sub J no pueden ser cero. Entonces todas estas entradas son positivas, por lo tanto la matriz
o mejor dicho, la factorización que acabamos de comprobar de que sí es factorización, tiene que ser la única. Entonces, bueno, prácticamente entonces, ¿cómo se hace esta factorización QR para una matriz? Nos dan una matriz y ¿cómo hacemos la factorización QR? Repito, ahorita solo voy a dar la idea porque luego les voy a subir el ejemplo detallado con una pizarra. Y el proceso es el siguiente. Tomamos la matriz A, las columnas, hacemos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y luego lo que hacemos es que para Q simplemente tomamos cada uno de los vectores que nos dio y los dividimos entre su norma. Y para R, pues aquí hay que, sí hay que construirlo término a término. Estriangular superior, está el primer elemento, el 1, 1, es la norma de B1. Todos los elementos de la diagonal son las normas de los B que ya calculamos. Y pues en los otros, lo que hay que hacer es el producto interno entre la correspondiente y el Q correspondiente. Así que prácticamente esta factorización no es de ir llevando un procedimiento, sino de construir toda la ortogonalización de Gram-Schmidt y luego pues ir construyendo cada uno de las entradas. Y no hay más. Hay que ir construyendo las entradas. Entonces, este es un proceso bien directo en ese sentido. Correcto. La desventaja de este método es el tiempo que podría tomar hacer la ortogonalización de Gram-Schmidt y además eso involucra una desventaja numérica también. Porque son más operaciones las que se tienen que realizar y hay mucha, se está mucho más propenso por esta resta de aquí a que hayan errores de redondeo. Y eso vuelve a este algoritmo quizás un poco inestable en ese sentido. Entonces, este algoritmo así como está, no se recomienda para programarlo numéricamente. Hay otras alternativas que aparecen en referencias, pero esas no las he revisado a profundidad. Pero hay otras alternativas que sí son eficientes numéricamente, pero este es como más que todo una factorización o una vía de factorización que más que nada sirve a mano para ejemplos pequeños. Entonces, habría que revisar ahí, pero este es otro método más que todo. Otra alternativa que surge a partir del teorema de Gram-Schmidt. Esa es la razón principal por la que lo vimos anteriormente, porque lo vamos a necesitar para acá. Ok. Bien, entonces, y el último método de factorización, que este es más corto, porque este es mucho más preciso, es la factorización QR. Vía rotaciones de Givens. Entonces, esta forma de factorización QR tiene una forma bien entretenida de cómo presentarlo, porque parece hasta comercial de televisión, porque podría perfectamente decirles, ¿ha hecho alguna vez usted una o ha construido una factorización QR para una matriz, pero el proceso de Gram-Schmidt o las matrices de Householder toman demasiado tiempo? Pues entonces la rotación de Givens son la solución. Porque si usted tiene una matriz como esta, es una matriz de Hessenberg, que es casi triangular superior. Esta es la parte triangular superior. Y acá arriba hay otros elementos. Digamos que esta es una matriz triangular superior, pero la matriz de Hessenberg, además de ser de tener la parte triangular superior, tiene una diagonal más justo por debajo
de la parte triangular superior. Entonces, imagínense que tienen este estilo de matriz. Este es Heisenberg superior. Imagínense que tienen que construir una factorización QR para esta matriz. Entonces usted puede aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y pues prácticamente va a tener que utilizar todas las operaciones que tendría que hacer si la matriz fuese completa, si aquí abajo no hubiesen ceros. Y si usted hace una factorización de QR vía matrices de Householder, también va a tener que hacer todo el proceso para hacer ceros esta parte de aquí. Entonces, ¿por qué no desarrollar un método o un algoritmo o una idea que me haga cero solo estos de aquí y que deje en paz a los de abajo o que deje en paz todos los demás, sino que simplemente me haga cero y que en mi primer paso yo haga cero este y no ocupe estar haciendo operaciones que sean multiplicaciones por cero con todos estos de acá abajo? Y en mi segundo paso hacer cero este. Y así, como una especie de eliminación gaussiana, pero que me produzca no una matriz triangular inferior, sino una matriz ortogonal. Entonces, ahí es donde entran las rotaciones de Givens. Para introducirlas, vamos a verlas en dos dimensiones. Entonces, rotaciones de Givens en R2. Bueno, sería en R2 por 2. Entonces, una rotación de Givens es una matriz de esta forma. A ver, es una matriz P sub IJ. Bueno, de hecho, aquí solamente lo voy a llamar P porque es en 2x2. Ya luego les voy a decir cómo es la forma en N por N. Entonces, la matriz de rotación de Givens es una matriz P donde los elementos son C y S. Y aquí es menos S y C. Tales que S cuadrado más C cuadrado es igual a 1. Y pues esto es una rotación de Givens. Ok, entonces hay dos cosas aquí que son curiosas y es por qué el nombre de rotaciones y por qué esta identidad que se parece mucho a la de seno y coseno, y eso también está bastante sugerido por el hecho de que tenemos una S y una C. Y es que, bueno, resulta que para estas rotaciones de Givens, nosotros podemos tomar un teta en el intervalo de 0 a 2pi, tal que C sea igual a coseno de teta y S sea igual a seno de teta. Entonces, bueno, esto resuelve un poco la identidad sugerente para seno y coseno, pero lo de rotaciones, ¿a qué viene? Bueno, resulta que dado el vector X en R2, PX es el resultado de rotar X un ángulo de teta en dirección, a ver, creo que es counterclockwise, así que no, es en sentido de la manecilla del reloj, en dirección, bueno, en lugar de dirección, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si usted tiene un vector X por aquí en dos dimensiones y usted lo multiplica por esta rotación de Givens, el resultado es este vector Y, que lo que forma es un ángulo teta aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de las rotaciones de Givens? Que yo puedo tomar un vector X y
rotarlo hasta que pegue con el eje Y. Para hacer cero la segunda coordenada. Entonces, esa es la noción de una rotación de Givens. Tomar, por ejemplo, este vector de dos dimensiones, que no es tan así, ¿verdad? Pero para tener la idea, tomar este vector de dos dimensiones y de cierta manera rotarlo para que esta segunda componente sea cero, lo cual es como da la idea de rotarlo para que caiga en el eje Y, por decirlo así. Pero bueno, esto es en dos dimensiones es bastante sencillo de analizar, pero para una matriz o para ver las rotaciones de Givens, en Rn por n, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos la rotación P sub j, que sería más o menos así. Tendríamos prácticamente la matriz identidad, excepto en dos, bueno, excepto en cuatro, o sea, prácticamente una rotación de Givens es una matriz identidad, pero que difiere de la matriz identidad en exactamente cuatro valores. O exactamente en cuatro elementos. Esos elementos son en la fila I, fila J, columna I y columna J. Columna J. Entonces aquí va a ir un 0. Aquí, perdón, aquí no va a ir un 0. Va a ir C. Aquí va a ir menos S. Y aquí en la columna J va a ir S. Y aquí en lugar de 0 va a ir C. De ahí el resto es como la matriz identidad. Todo lo no especificado es cero. Entonces es como introducir una rotación o expandir una rotación de Givens de esta manera. Entonces, básicamente el efecto de esta matriz es que únicamente me va a modificar la fila I y la fila J. Si la multiplico por izquierda y si la multiplico por derecha, solo me va a modificar la columna I y la columna J. Entonces, eso vale la pena escribirlo. Cuando premultiplicamos una matriz A por P sub IJ, solo se modifican las filas I y J. Y cuando post multiplicamos, o sea, multiplicamos por derecha, una matriz A por P sub IJ, solo se modifican las columnas y J. Ok. Ok. Ahora, bien, entonces esta es prácticamente la noción. ¿Cuál es el proceso en sí? Se lo voy a ilustrar para una matriz de 4x4, ¿cuál sería el proceso? Entonces nosotros partimos con A, una matriz de 4x4. Siempre de Heisenberg. Es que es nuestro ejemplo ilustrativo porque es el caso en el que mayormente que sacamos provecho de utilizar,
en una matriz de Heisenberg, porque en los otros casos, para una matriz de 4x4, casi que sale mejor hacer toda la transformación de Householder. ¿Okay? Sí, la clase la voy a subir y sí la voy a subir hoy, para que ya la tengan lista. Entonces, primer paso, que van a quedar ceros, es multiplicar por P y sería 1, 2. Para que solo me modifique las filas 1 y 2. Entonces sería multiplicar por la izquierda P1, 2 para que me genere este cambio. ¿Okay? Después, nosotros simplemente vamos a multiplicar por P2, 3. Y así el cambio que va a hacer es este. Y el último paso va a ser multiplicar por P3, 4. Para que nos quede así. Bien, entonces solamente resta una pregunta aquí. Ya sabemos cuál es el proceso, cómo tenemos que ir multiplicando. Básicamente, para en esta matriz de Heisenberg, lo único que hay que hacer es tomar la fila de la diagonal y de ahí todas las columnas que queramos eliminar. Si, por ejemplo, para modificarlo un poco, ¿verdad? Pero voy a tomarlo como un camino aparte aquí. O voy a hacer con otra matriz. Si la matriz B fuese así, entonces el primer paso sería el mismo. Hacer cero este de aquí, tomando el de la diagonal y la fila donde la fila de la diagonal y la fila de la donde quiero hacer cero. Entonces multiplicaría por 1, que es la de la diagonal de esta columna 1. Y entonces quedo así. Y la segunda, pues, no sabemos cómo va a quedar, por eso lo dejamos así. Ok. Y luego, en este caso, habría que hacer 2, 3 también, para tomarla en la segunda columna. Mejor dicho, desde aquí, tomo la segunda columna, me ubico el primero desde la diagonal, que ese no lo quiero hacer cero, y hago cero el de la posición o el de la fila 3 en esa columna. Entonces me va a quedar algo así. Pero ahora yo tendría que hacer P2, 4, porque estoy en la columna 2 y quiero eliminar la cuarta posición. Entonces solo va a modificármelo de esta forma. Y faltaría hacer uno más solo para eliminar el cuarto de la tercera columna. Y pues sería premultiplicar por 3, 4 de nuevo. Y ahí sí quedaría triangular superior. Entonces, solo para dejar la idea aquí, al final de cuentas, para la matriz A, tendríamos en el orden inverso, o sea, desde el último al primero, P3, 4, porque lo fuimos premultiplicando, P2, 3, P1, 2 por A, igual a la matriz triangular superior. Entonces, de aquí
resulta que la matriz A se podría escribir como la inversa de estos, pero estas matrices resultan ser correctas, parecido a la lógica de eliminación gaussiana, solo que en lugar de usar directamente la eliminación, utilizamos estas matrices. ¿Okay? Luego la idea sería invertir estas matrices, pero déjenme revisar la... Bueno, solo es que todavía me faltan unas cositas que comentar, porque bueno, lo otro sería argumentar por qué estas matrices o por qué este producto de aquí termina siendo Q transpuesta. Bueno, transpuesta, yo pongo transpuesta conjugada, pero como son entradas reales, entonces solo simplemente multiplicando por la transpuesta de todo esto que es Q, quedaría la factorización QR. Entonces, para poder hacer esto, lo que falta justificar es que P sub IJ es, ¿cómo se llama? Es unitaria. Bueno, de hecho, con eso es más que suficiente. Si probamos que P sub IJ es unitaria, entonces simplemente el producto de unitarias va a ser unitaria y pues esto va a ser Q transpuesto conjugado. Como es real, queda solo Q transpuesta y solo lo transponemos. ¿Ok? Correcto. Esto es lo que habría que comprobar, que las matrices de rotación son unitarias. O sea que con eso sería la única parte de teoría que haría falta verificar. Y bueno, creo que les voy a quedar pendiente con lo de cómo escoger C y S, porque ya prácticamente tengo el tiempo encima, ahorita tengo que empezar la otra clase. Pero bueno, básicamente la idea es esta. Se lo voy a dejar como problema para que ustedes lo hagan y después yo se lo subo para que lo tengan. Pero resolviendo este problema se hace la idea. Entonces, sea el vector x igual a x1 con x2. Entonces defina c igual a x1 sobre r. Y es igual a x2 sobre R. Aquí está todo esto pegado. Aquí está. X2 sobre R, donde R es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. O sea, la norma 2 del vector x. ¿Okay? Entonces, con este problema se encuentra quién sería C. Bueno, de hecho, quise que comprueba de que cómo serían C y S para el caso de 2x2. Y para el caso general, pues sería de forma similar, pero eso se lo subiría porque te decía, tengo que comenzar la otra clase. Entonces, dígame, Liz. Lee, buenas tardes, disculpe. Sí. ¿Los ejercicios tenemos que entregarlos solo en formato látex? Eso lo expliqué al principio de la clase. Disculpe, sí. Estaba en examen, por eso no había entrado al principio, entré como a mediado. Listo, no hay problema, pero eso es rápido. Entonces, los capítulos 1, 2 y 3 sí en látex, y el 4 y 5 los dejo que lo hagan a mano porque están bastante cerca de lo que hemos trabajado. Ok. Listo. Bueno, entonces, de momento los dejaría por aquí. Yo les voy a subir una pizarra con todo lo que hace falta. Se la voy a subir hoy para que lo puedan revisar. Y cualquier cosa, estamos pendientes. Tengan feliz tarde. Pues, estamos en contacto. Gracias, igual. Feliz tarde. Gracias.